Realmente estamos sorprendidos por el éxito que hemos tenido, si se puede llamar éxito, ¿no es cierto? Armar una lista de dadores de sangre. Se ha trabajado muy bien con los chicos de Integral, que nos han ayudado, con los chicos de Rotaract, y estuvimos en el anfiteatro con una presencia muy importante de gente a partir de las 2 de la tarde hasta las 18. Y bueno, no solamente la gente se acercó, sino que nosotros fuimos a ellos y logramos una lista muy importante, no decir exacto, pero estamos alrededor de las 200 personas que se han anotado como donadores de sangre. Y por supuesto que es una campaña que vamos a continuar, ¿no es cierto? La vamos a hacer en el laguito después, que se junta mucha gente también. Así que estamos muy contentos. Tuvimos el apoyo también del doctor Criado, que estuvo avalando todo lo que estábamos haciendo, y con gente del hospital también. O sea que es completo. Sí, es completo, y yo creo que es muy importante porque si bien existía una lista, existe una lista que la habían hecho los bomberos en su momento, está bastante desactualizada debido a que todos los chicos que han cumplido 18 años desde esa lista hasta ahora, que hace algunos años ha pasado, no están. Y los teléfonos no están más porque se han cambiado, y hay gente que se ha ido y no está más en las direcciones que estaban declaradas. Así que estamos actualizando todo eso. Yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo con Cáritas también, con los bomberos, y con el hospital siendo nuestra guía, ¿no es cierto? Nuestra guía profesional, ¿eh? Si bien fue una idea de Rotary, estamos trabajando todo para lograr un listado que en las situaciones límites sea importante para salvar vidas, ¿no? Claro que sí, esa es la importancia. Hugo, ¿esta va a ser la única vez o van a retomar alguna otra jornada antes del 14 o el propio 14 para seguir acomodando esta lista de donantes, posibles donantes, para que quien lo requiera pueda saber a dónde golpear una puerta? No, 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 sí, vamos a intentar. O sea, el próximo lugar va a ser, tenemos pensado todavía, ¿no? Sí, esto lo está dirigiendo, ¿no es cierto?, Gastón Mestre. O sea, dentro de nuestra organización hay diversos líderes de grupo que se encargan de manejar, de armar la logística de cómo vamos a trabajar. O sea, que la idea es trabajar en el laguito, ¿eh? En el lago, Bien. un fin de semana, que es también donde se reúne mucha gente, especialmente si el día es bueno, va mucha gente a tomar mate, a pasar el día. Entonces, tenemos previsto encarar para ese lado. Bien, después vamos a estar seguramente confirmando la fecha de lo que va a ser esta segunda oportunidad para formar parte de la lista de donantes de sangre. Hugo, te agradecemos el tiempo, el contacto. Felicitaciones a toda la gente de Rotary por estas iniciativas que son las que generan no solo conciencia en la comunidad, sino que brindan un servicio. No, no, gracias a ustedes siempre por estar poniéndonos en el aire y comunicando a la gente lo que estamos haciendo, ¿no? Que es, siempre te lo agradezco a vos, a toda la cadena sudeste y a los Agustis. Así que te mantendremos informado a medida que vamos haciendo las cosas.